Muy bien, pues este fue el video ahí que tuvimos oportunidad de identificar. Por cierto, vamos a ver el contacto. Quien lo hizo Martín Delgado, búsquenlo así en YouTube. Vida y obra del señor Ocho Venado, Garra de Jaguar. Tiene algunas faltillas de ortografía, pero bueno, es un excelente video, ¿no? Que nos va a una referencia de esta historia, ¿no? Vamos a identificarla también cuando tengamos oportunidad de visualizarla en códice. Entonces, pues vamos a continuar con nuestra presentación. Se nos fue volando el tiempo. Así que es conmovedora historia, ¿no? No está para hacer una película, una animación. Se importa más reflejar los clásicos de Shakespeare, las películas hollywoodenses, todas estas mangas orientales, todos esos cuentos chinos y de otras culturas, menos las nuestras, ¿no? Esta es parte de esa política colonial también. Entonces, vimos en este proceso, ¿no? Y están en el país de las nubes, están en este territorio mágico, ¿no? Tuvimos oportunidad de visualizar, ¿no? En el video alguna descripción, ¿no? De cómo así se dio una expansión desde Tututepec, desde las costas del Pacífico hacia la zona norte, después siguió la conquista hasta territorios míticos, ¿no? Que así descritos. Entonces, pues vamos a ver que esas hazañas, pues también, si datan desde este contexto de legitimar el poder o un gobierno, pues alcanzaron también otros logros destacados. Lugar mágico, maravilloso, que veremos en detalle también en nuestra cuarta sesión de estas culturas mixtecas, pues es este templo sagrado de Mitla, lleno de color, de flujo geométrico, de proporciones divinas, con una geometría mágica, con una ciencia sagrada en los números del calendario de Anáhuac, que los mixtecos pues, también usaban sistema vigesimal, 20 signos que tuvieron también su nombre en su lengua, pero que era el mismo mecanismo, ¿no? Que usaban tanto los nahuas como los mayas. Encontramos paneles como estos, con menos 18 variantes de grecas o xicalcoliukis, que pues, representan la parte tangible, lo intangible, el tonal, el nahual, esa complementación, esa integración, ese flujo, ese dinamismo de porciones, de proporciones, de alineaciones y también un simbolismo profundo. Aquí vemos la fachada principal, interesante apreciar en la parte inferior, que es la base de este templo. El color rojo, este pigmento encendido que se ha logrado también conservar. Así estaba cubierto todo con este color rojo que se llega a ver en algunas partes, en algunas secciones modulares. Si así se ve impresionante, imagínenselo en color, ¿no? Debe haber sido, es un espectáculo estar ahí, pero llegarlo a ver en su época de esplendor, pues, habrá sido algo alucinante, ¿no? Me transportará ese Mictlán justamente, ¿no? Que era la función que tenía este sitio. Otra imagen, ¿no? Donde podemos apreciar esta influencia, ¿no? Que se tiene con el caso de los mayas.
Aquí podemos en la parte izquierda, ¿no? Alguna cierta influencia también, que como vimos se dio desde, con los olmecas, inclusive también influencia teotihuacana, influencia tolteca, chichimeca, que sí, vimos en nuestro mapa, ya que es un territorio neurálgico, es un territorio de paso, y con gran riqueza, ¿no? También con gran influencia, a pesar de que ahora sean sitios olvidados, vejados. Aquí podemos también apreciar cómo las manifestaciones de estas representaciones esquemáticas, ¿no?, de lo que es la cosmogonía. Nos vamos a identificar aquí este elemento que nos describe, nos da este contexto en el cual estos personajes mantienen un intercambio, un diálogo, ¿no?, con sus tocados, sus atuendos, y apreciamos también elementos, ¿no?, de la tierra, de los aires y estos atados de tiempo. Aquí se puede apreciar numerales también, barra y punto, barras y puntos, que nos muestran esta estrecha relación con este elemento de unidad cultural que fue el calendario y la matemática vigesimal, este sistema de puntos y barras que, pues como vimos, ¿no?, aquí ya identificamos que aquí hay desde el 6000 antes de Cristo esta ocupación, y también ellos comenzaron, usaron este sistema de barra y punto. Entonces, pues también aquí vemos, esta es una pieza antigua, como los mixtecos, pues también usaban punto y barra, que según era de los mayas, pero no era común a estas culturas de Anáhuac. Todas lo usaron. Punto, barra y el cero. Olmecas, mexicas, mayas, itzaes, teotihuacanos, olmecas que no sabemos cómo se llamaban, purépechas o huacusechas, huastecos o tenec, los chichimecas, también que eran salvajes, también usaban el sistema de punto y de barra, sistema vigesimal, la matriz del calendario descrita en estos 20. 20 números en que se corresponde con estos 20 signos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada, es una muestra, ¿no?, de este sistema de numeración que aplicaron y que usaron los mixtecos también, los ñu-sabi. Entonces, también apreciar estas piezas que nos hablan de la sofisticación, de la representación gráfica en estos símbolos que identificamos también con los colores de la paleta anáhuac. Igual tenemos oportunidad de ver aquí un ejecatl, vemos el pico, y bueno, ya el tocado de este personaje que está en un trono y hace una ofrenda, ¿no?, también con motivos de